muchas chicas que han participado y pueden dar testimonio del maltrato social y psicológico, de una relación de poder que consume por la prepotencia de quienes deberían actuar como dirigente, padre de familia. Muchas de nosotras hemos sido objeto de humillaciones, no solo en privado, sino en público. Se nos ha sometido al estrés psicológico, de trajes usados, remendados y rotos, propiedad de Marisela Moreno. No solo usados por ella, sino también por otras personas de diferentes tallas, trajes o muy excesivamente cortos, en detrimento de la ética, la moral y las buenas costumbres, o trajes grandes, de colores estridentes, que nos hacían parecer de mayores tallas. Y además, exceso de entrenamiento agotador, sin importar el dolor de mis músculos, que después de haber sido sometida a cirugías exigidas por la organización, a solo 3 semanas después fui obligada a reanudar los ejercicios en contra de las indicaciones de los doctores cirujanos plásticos, prohibirnos de tener la compañía de un familiar con nosotras para que no pudieran ver cómo nos tratan, el hostigamiento con una alimentación hipocalórica que me desmayara en el salón de belleza y en 2 ocasiones desvanecerme en la calle. Con el terror que me sacaran del concurso Miss Mundo, se me obligó a asistir al concurso Miss Continentes Unidos, 1 mes solo después de haber sido operada. Este concurso era sumamente folclórico, motivo por el que tuve que bailar mucho, lo cual me creó un problema en uno de mis senos. Nunca fallé en ninguna preparación física, no falté a mis clases de maquillaje ni estilismo. Nunca falté a ninguna reunión ni a ningún acto en que se me llamara. Se me puso la azafata en una arrendadora de autos, siendo ya una Miss Mundo elegida, sin emolumentos. Falta de apoyo por parte de la organización Miss Panamá para con nosotras. Tengo sendos correos que verifican que se me informó que tendría que usar el mismo vestuario que usaron en Miss Continentes Unidos, en Inglaterra, 2 países completamente diferentes, con clima y cultura.